No sería parque si no hubiera sucedido en el año 1536 un hecho que los historiadores y los arqueólogos siguen discutiendo hasta el día de hoy. El 3 de febrero del año 1536, sobre estas barrancas, en este momento estamos en la parte elevada de la barranca, Pedro de Mendoza, el adelantado, llegó para fundar el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Estamos almorzando en la casa más antigua de Argentina. Esta casa es del año 1729, en donde vivió Margarita Oliden y su familia. Ahora es un restaurante y hay una famosa historia de fantasmas que involucran a esta chica, la que es conocida como la Llorona de San Telmo. Esta casa tiene un valor histórico muy grande, ya que es la casa civil más antigua de Buenos Aires y de Argentina.
Bueno,